as good as the coffee. Buenas tardes. Yo voy a ser la traductora. Voy a tratar de hacer lo mejor posible porque yo profesionalmente no soy traductora. Y hubieron algunas fallas aquí que son inevitables y voy a tratar de hacer la pega lo mejor posible. Así que les pido por favor que me disculpen si no lo hago muy bien. Muchas gracias. To all my friends in Chile, a big namaste from India. Para todos mis amigos en Chile, bueno, voy a presentarme. Okay. So, how many of you in this hall knows English? ¿Cuántas personas conocen el inglés en esta sala? Ah, good. Very small number. Next year, I'll come after learning Spanish. Bueno, dice que el otro año él va a venir y va a ver si acaso se maneja. Okay. And how many of you have ever been to India? ¿Cuánta gente de los que están aquí presentes han ido a India? 1, 2, 3, 4. Very small number to India. I welcome you all to India. Please come. Dice que este año quiere que vayan más a India. Where is the? Can I move it? Yeah. This is. Sí. Yo creo que me escucho mejor acá. Sí. Okay. So I'll tell you a little bit of a story of the global organic movement and the India's organic movement, so you know what is happening in India, and then try to learn what can be also done similar things in Chile. Bueno, no sé, yo les voy a comenzar explicándole un poco cómo comenzó el movimiento de agricultura orgánica en India. Okay, I am Manoj. Manoj yo Kumar. Soy Manoj. And this is, I had been working in organic sector. Yeah, you can tell. Él está trabajando en el sector orgánico de la agricultura orgánica. Does I read here this one? Yeah, well, yeah. This, yeah. Voy a hacer un breve resumen acerca de Manoj. Él comenzó como supervisor de granja. Vivió en fincas durante 9 años. Hizo proyectos agrohortícolas y sustentabilidad, medios de vías rurales, biocomunidades y perteneció a la Organización de Redes de India de Productos Orgánicos. I think this short is enough. You can read it from here. We have a short of time because your lunch. Dice que tenemos poco tiempo, así que no queremos mucho hablar de él. Así que lo dejaríamos hasta ahí nomás. Okay. So, organic agriculture in any part of the world has started from two types of farmers. Two different types of farmers. En todas partes del mundo, digamos, y en India, hay dos tipos de agricultores. Yeah, one set of farmers are the farmers who are worried about ecology. They want to do sustainable farming. That's one side. And another type of farmers are who are interested in organic farming, but also are interested to get good markets. Ya, tenemos el primer sector, que es agricultores preocupados por la sustentabilidad. Y el segundo sector, que es el comercio progresivo y de agricultores orgánicos orientados al mercado. Hello. Yeah, por un motivo de acelerar y comprender mejor más rápido lo que Manoj va a decir, vamos a colocar a alguien de la Cámara de Comercio de la India que nos va a ayudar a Manoj en la traducción. Okay, fine.
faster? Yeah, it must faster. Okay, a little faster translation. Okay. Some of the slides we'll skip also because of our friend from Mexico. He has already spoken a lot about global dice que se va a saltar alguna de las páginas de la, del PowerPoint, ya que algunas de las personas que estuvieron anteriormente expusieron acerca de lo mismo. Okay, this is just to tell that why organic farming came is because in the beginning, the chemical farming, it increased food production, but it also created a lot of problems for the soil and also for food. And because of those problems for soil and food, organic agriculture has started in any part of the world. Ya dice que en principio la agricultura india era muy buena, pero tenía muchos problemas con el sistema de los químicos. Entonces, India luchaba por alimentar su población, pero... ¿no se escucha? ¿Se escucha ahí? Ah, ya, perdón. Entonces, que debido a eso se cambiaron a la agricultura orgánica. Y estas son las áreas de intervención más importantes. And this slide will give you the complete, like a story of why organic agriculture is done. For example... Dice que hay tres cosas importantes. Uno que es el servicio ecológico, comida saludable y economía agrícola. Until unless the farmers are not able to make more money from organic agriculture, you know, things will not work out. So all the three components are important. Yes. Dice que estos son los tres componentes más importantes. Now this is the story you have already heard, which is called the Organic 1.0. In the 1.0, there was this very beginning of the movement. These are the scientists who worked on it. Albert Howard, Lady Balfour, Russell, Rodil, Rudolf Steiner. Rudolf Steiner is very, very famous for the biodynamic agriculture. Dice que Rudolf Steiner fue la persona más importante como el pionero en la fase de los orgánicos en India. No, across. Across, okay. Yeah. En el mundo. The organic 2.0 is about standards and regulations. Ya dice que el orgánico 2.0 se trata de estándares y regulaciones, normativa. And organic 3.0 is what, again, you had already heard about, what should be the next step, how organic agriculture can take care of the environment issues, but also the market issues, and bring everything together. Okay. Dice que el orgánico 3.0 va más allá de la agricultura orgánica, que si, ellos también se preocupan de cómo pueden ir, cómo pueden mantener eso, en tanto en agricultura, en economía. Okay, some of these slides I'll just run through, because this is a lot to do with scientists and scientific things, but most of our people, I think, are farmers. Okay. Él quería explicarles, dice que se va a saltar esta lámina porque habla más que nada de referencias científicas internacionales, pero que todo el mundo ya ha hablado de esto, así que lo más probable es que ustedes ya lo conozcan. But this is only to show that organic agriculture can also feed the world. Dice que con esto él les quiere tratar de demostrar, o que ha demostrado básicamente, que la agricultura orgánica sí puede alimentar al mundo. We sometimes think that organic agriculture will reduce the food production and it may cause problems, but the original fact is that it can increase production also over a period of time. Todo el mundo piensa que como la agricultura orgánica es más complicada, cuesta más y se demora más, ¿ya? Las personas piensan que va a bajar el nivel de agricultura cuando no es así. Con el tiempo, la agricultura orgánica sí puede alimentar una población y el mundo entero. And those people who really want to know more, I can always give this presentation to them for reading. Y me dice que las personas que quieran aprender más y que quieran tener acceso a esta presentación se la pueden pedir y él con gusto se las entrega. Now this is to show how organic agriculture can also mitigate climate change. And climate change, you know, is a very serious issue. Also in Chile, you have glaciers. Are they melting? Are your glaciers melting? Okay. Él dice que esta... Give me a second, please. You're so fast. Yes? Dice él que esta slide en él quiere mostrarle lo importante que es la agricultura orgánica, sobre todo para el medio ambiente. ¿Ya? Entonces pregunta él si acá en Chile tenemos normativa medioambiental. ¿Tenemos, no? Sí, we do have. Yes.
So organic agriculture can reduce the effect of climate change because in organic farming, your soil, your earth becomes a carbon sequestration thing. You know, it captures carbon. Okay. Dice que la tierra de la agricultura orgánica ayuda mucho al cambio climático, ya que la tierra está hecha y alimentada por what the words you use for the earth? Carbon sequestration. It is like the soil becomes a carbon sink. Absorbs. Okay. Ah, ya dice que a raíz de crear esta tierra que es orgánica, la tierra absorbe mucho más, por lo tanto absorbe el agua, los nutrientes, las proteínas y las plantas también y las semillas absorben mucho más nutrientes que lo que absorben con químicos, básicamente. Entonces todo esto aporta en el fondo al ayudar al tema del cambio climático y la sustentabilidad. Well, just to give some numbers, the data, if you could just look at them and tell, it's a little about numbers. How, you know, okay, this is like an increase in soil organic carbon by 0.1% can capture 3,500 to 4,000 kgs of CO2. CO2 is carbon dioxide. So this is about climate change, how it reduces climate change. 0.1%. You see, in organic farming, the effort should be to increase the soil carbon in the soil. Okay. If soil carbon increases, then the climate change is also reduced. Ah, yeah. Dice que esto ayuda a reducir un 0.1% por cada cultivo orgánico que uno desarrolla y que esto aporta efectivamente al hace mejor en el fondo el aire y aporta al cambio climático. A reducir en el fondo los impactos del cambio climático. And another thing is how organic farming can improve water conditions. Yeah. Y también un punto importante, dice que es muy importante darse cuenta cómo el cultivo orgánico ayuda al mejoramiento de las aguas. Okay, so let's just taking a small break and saying this is the organization that I come from, the International Competence Center for Organic Agriculture. Ya, él quiere hacer una pequeña introducción y dice que esta es la organización a la cual él pertenece y a la que él viene a representar en el fondo. And we are an organization that works for the promotion of organic agriculture in India. We dice train que una... farmers. Hold a second, please. Yeah. Dice que esta es una asociación que trabaja y que se dedica al desarrollo de la agricultura en India y a la agricultura orgánica en India. And we work. This is India. Okay, now you've seen India, right? Now all of you have seen India. Dice que este es India, que trabajan todas estas áreas de India. Okay, and we work in different parts of the country. And we are working with 110,000 farmers across 65,000 hectares, and we train these farmers in different projects. Dice que tienen toda esta cantidad, 110,000 agricultores trabajando con 65,000 hectáreas, y que ellos han formado estos agricultores y estos, en el fondo, productores de productos orgánicos. These are different projects. I'll just skip the publications. And these are the different international organizations with which we work, IFORM, also FIBL in Switzerland, GIZ in Germany, and we also organize an international trade fair with Germany. Okay, dice que todas estas asociaciones son empresas que le colaboran a ellos en la misión de todo lo que es el cultivo orgánico y que se encuentran en Germany, Alemania, y que, which other country? FIBL in Switzerland. FIBL, Switzerland. Ah, yeah. En Suecia, Alemania, India. Yeah. Okay. This is, again, already spoken about, so I'll just skip it, the global numbers of how much area is... Dice que se va a saltar los números globales de cómo India ha estado presente en el mercado de los orgánicos. And I come to India now. Y vuelve a India ahora. Now, India, if you know, India has 29 states. Dice que India tiene 39 estados. 39 states? 29 estados. And it is a very small country. Dice que es un país muy chiquitito. Chile is 1.8 million and we are 1.2 billion. You're double. Yeah? Two times Chile. Four times. Almost 10 times.
Claro, dice que es 10 veces mayor que Chile. Okay. So these are the different parts of the country with how much area is organic. Now the numbers are about how much area is under organic. The green ones or the yellow ones? Both. I mean, green is where the dry farming is happening with less water. Okay. And the yellow is in the mountains. Okay. Dice que aquí en estos números ustedes pueden ver los cultivos orgánicos que hay. Los amarillos corresponden a las que están en las montañas y los verdes a los que están en el piso. So we also have mountains like you. You know, you have Andes, we have Himalayas. Nosotros tenemos la cordillera de los Andes, ellos tienen... Can you repeat me the name of the mountain you have, please? Himalayas. Ah, Himalaya. Okay. Yes. Así como ellos tienen el Himalaya, nosotros tenemos la cordillera de los Andes. The Himalayas are on the top, and here we have Western Ghats. Dice que arriba, donde él apuntó y no alcanzó, están los Himalayas, y abajo, what do you have down there? Down there, what do you have? You were pointing? Western Ghats. Western Ghats? It's a mountain. Ah, yeah. Tienen otra montaña que se llama Western Ghats. Okay, now look at this map. Dice que miren ese mapa y esa parte específicamente. What does this look like? Chile. You're trying to insult us. Mira, nos está tratando de humillar. No. You are not long as a Chile. Yes. You're big, but you're not long a very country. Small Chile. Yo very le digo que Chile. Él es grande, pero nosotros somos el país más largo. This is Kerala. Dice and que if you come Kerala. To India, you definitely should go and see Kerala. It's very, very similar to you. Dice que Kerala es un país, es una ciudad, un estado muy, muy parecido a Chile. Que si van allá, tienen que ir y ver Kerala, que es muy parecido en condiciones climáticas a Chile. But no glaciers. ¿Ah? No glaciers. No delicious. No glaciers. Ah, pero dice que no tienen glaciares. Only rains. Ah. Only rain. Solo dice que no hay glaciares, solo lluvia. Okay, India's organic movement, the real structured organic movement started in 2001 when the government of India started what is called the National Program of Organic Production. Dice que los cultivos orgánicos partieron en 2001, right? El 2001, cuando el gobierno de Chile aprobó, en el fondo, tuvieron una acreditación como la que tenemos nosotros ahora hace poco para poder exportar de manera normada. Yes. A state in India called Sikkim, which is in the Himalayas, Sikkim has become the first state anywhere in the world to become 100% organic. Yeah. Dice que Sikkim se convirtió en la primera ciudad de India que se convirtió completamente orgánica. Toda su producción es orgánica. Sikkim. Yeah. It is 100% certified organic. Fully certified. Y además 100% certificado. Fue la primera ciudad en convertirse en orgánica completa con su producción y además de certificarse. Currently, India is now having 1.18 million hectares of certified organic area. Dice que actualmente India tiene un... can you repeat me the number again? 1.18? Ah, the point is there. Is it working? Yeah. Okay, good. Thank you. Yeah. You were saying that currently India has 1.18. 1.18 million. Yeah, millions. That is the area under certification program. Okay. Dice que actualmente India tiene 1.18 miles de hectáreas aprobadas y certificadas con cultivos orgánicos. And India has 29 certifying agencies. Ah, y dice que India, además de eso, tiene 29 tipos de certificaciones. 29 and kinds? 29 certification agencies. Ah, ya. Yeah. Dice que tiene 29 organismos que certifican. You see, what's important to also understand is in India, the farmers become certified not as individual farmers, but as groups. 500 farmers can make a group, and the whole group can become certified. Okay, like él dice que en India no es que se certifique un productor o un exportador, que en India lo que se hace, como son tantos, se asocian como las asociaciones de exportadores o de productores, ellos se juntan, van, hacen su producción y se certifican, pero como un grupo, como una entidad, no hay nadie que se certifique solo, ¿ya? Yeah. This is how the area under organic is increasing,
And if you see one time what it is reducing is because of genetic modification. Yeah. Dice que aquí tenemos dos gráficos, el de arriba que está en crecimiento, que es la proyección que hay, el crecimiento que ha habido en los cultivos orgánicos, y el de abajo dice que se ve que tuvo un alza y que después decreció, y eso fue la modificación genética que se hace a raíz de estos cultivos orgánicos. O sea, la razón en el fondo, the reason is because the modifications in the genetic, right? Yeah, if there is any genetic modified crops, that has to be taken out of organic farming. Ah, ya dice que cualquier tipo de modificación genética que se haga para mejorar la producción, en el fondo para aumentarla, eso se saca, no se aprueba, no se autoriza. Entonces no se considera, digamos, como orgánico, un producto orgánico. And these are the different things that we export from India. Organic export, the big exports are, this is cotton. Sorry, what is that? Garlic? Cotton? Fiber? Ah, cotton, algodón. Cotton? Yeah. Then basmati rice. Arroz basmati, está hablando de los principales productos. Spices. Especies. Tea, organic tea. Té orgánico. Organic coffee. Café orgánico. Honey. Honey, miel. Yes. And also now, like soybean, sesame. Ay, ahora dice que están exportando porotos de soya. Soybean. Soya beans, what else? And sesame. Ah, y sésamo. Sésamo. Sésamo y porotos de soya. And now we are going to export mango to you. Okay. This is how the export markets, the markets are growing in India from... Dice que este es un gráfico de cómo los mercados están creciendo en India desde el año 2008 al 2016. So you can see that we are growing at around 30-35% per year. Dice que pueden ver que hay un crecimiento que no es muy lento y es un poco variable, pero sin embargo hay un aumento año tras año en food export, right? Yeah. After me, Magdalene will speak about India in even more. Okay, so this is how the exports are growing. And if you can see, we are exporting oil seeds, cereals and millets, if you remember, yeah, this very small, I know very less people here would know what is millet. No, yo creo que, I think nobody knows because we don't have that in Chile. Yeah. Lo que pasa es que él está hablando de los principales productos que se exportan en India. Primero está hablando de semillas de aceite, que puede ser semillas de sésamo. Después habla de las exportaciones de cereales y millets. Millets es algo que es como garbanzo, pero no es garbanzo, es como maíz. Hace palomitas, pero no es maíz. Entonces, no sé cómo describirlo porque es solo de la India, pero es una cosa chiquitita que es parecido al maíz. I'm explaining the millets in Spanish because we have similar things, but we don't have the product, you know. It's similar to the corn, but it's not corn. It's similar to a big lentil, but it's not lentil. So, I'm explaining to them. We don't and have it. And also explain that, you know, people in Chile are very beautiful. And if they want to explain that way, dice que las mujeres en Chile son muy, muy hermosas. Okay. In the name of Chile, we want to say thanks for that. These okay, are the focus. Concentrate, work. These are the countries to which we are exporting, United Nations, the Europe, European okay. Union. Yeah, order, please behave. Okay. European Union, USA, Canada, Switzerland, Australia, Japan. Esos son los los principales países de exportación y los destinos más importantes que tiene hoy día India a los países extranjeros. Where is Chile? Yeah, we want to where add is this. Chile? We want to add this. Where is Chile there? We have to add this. So we are asking the help of Chile friends that you should buy from India. Okay. So in India, there is also two types of certification now. IFOM would have already spoken about, one is called the third party certification for exports, but there is also another certification called PGS, Participatory Guarantee System for Domestic Markets. Okay, dice que en India actualmente tienen dos sistemas de certificación, una que es la sistema de certificación de terceros, NPOP, that's the regular NPOP one, that's from the government? Party. NPOP is the third party certification. Yeah, okay. Y dice que las primeras dos son por parte del gobierno y la tercera, it's from India for nations, just for the people in your country. You see, in NPOP, it is a third party for exporting only.
Okay. And the PGS, which is participatory guarantee system, it is a certification by the farmers and it is for domestic markets. Ah, ya, dice que la segunda, el PGS, la PGS, es una certificación solamente para los productores que son de India, solamente para India. Y la que está arriba, el sistema de NPOP, es un sistema de certificación para poder exportar, que lo hacen terceros. This is the same about how it is doing. And the organic 3.0, of course, has already been told, the story is known, but this is about the culture of innovation, the best practices, integrity and transparency. You would like to translate? It's already yep. there in the screen, yes. so it's not exactly. necessary. Inclusion, holistic, and the value from markets, better value from markets. So these are the six principles of Organic 3.0. Dice que estos son los seis principios, los que les acaba de mostrar, los seis principios más importantes en la agricultura orgánica. Yes. And this is a new model that we are trying in organic farming in India. We call it bio-villages, the sustainable bio-village, where we convert the entire village, yes, we convert the entire village to become organic, and we call it the sustainable bio-village. Ya, dice que aquí ellos tratan de hacer todo lo que sea posible por tener una que todo sea tener biocomunidades, que todo sea autosostenible como el permacultivo, como la autosustentabilidad, tratar de que todo sea lo más natural posible, la alimentación, la tierra, que todo sea lo más ecológico posible, no intervenido con químicos ni con ninguna de esas cosas. But the detail of what is a biovillage, I have a presentation tomorrow. Okay, dice que para explicar todo este concepto, mañana tiene otro, you have another speech tomorrow. Yeah. Are you going to use me again? Yeah. You have to pay me. They have to deal with me again. Okay. Dice que todo esto se los va a explicar mañana en la presentación que tenga mañana. This is for tomorrow, so I'll not. Eso también es para mañana, dice. And last, this slide is to invite you all to India. We are doing an international trade fair. Dice que esta última lámina es para invitarlos a todos ustedes a India, que en enero se va a realizar esta feria, ya que es International Trade Fair, de puros productos agrícolas orgánicos. ¿Ya? This is the first fair? Or the second one. Okay. Dice que esta es la segunda feria que se realiza de este tipo de agricultura orgánica en India. Así que dice que están todos cordialmente invitados a participar. I'm telling that you are inviting everyone to go to this fair. Yes, okay. All of you who want to come to India, this is a good time to come. January is a beautiful month, good weather, and you can also do business. Dice que es un muy buen mes enero para ir porque pueden hacer negocios, hay un clima muy bueno y además están las ferias, así que pueden aprovecharlo de vacaciones y hacer negocios. Thank you very much for listening. Thank you. Dice que muchas gracias por su atención. Ah, les aprovecho de pasar un dato, como yo estoy aquí representando la Cámara India también con mi colega Magdalena, que es la directora. Vamos a iniciar un fondo, vamos a trabajar para eso, si quieren después nos contactan, para que puedan ir las personas que estén interesadas en vender sus productos, en exportar, y vamos a hacer un fondo para financiar parte de este viaje a India. We are telling the people that we are going to put some funds, you know, to finance the people to go to India and make business with you. Rodrigo's, many, many thank you to you to invite me to your beautiful country. Thanks a lot. Photo. Una. A photo? A picture, yeah. Yes. Can I have a photo? Permiso, vamos a tomar una foto. ¿Mi teléfono? You'll come? Thank you for the translator. With your new translator. Wonderful translator. Thank you. 197542. Ya todos saben mi clave del teléfono. I'm giving my password. So everybody knows now my password. Thank you. Ven. Bravo. Ya. Bueno, gracias. Sorry la improvisación. Bueno, reiteramos ese tremendo aplauso por y agradecer también a Rosemary que hizo la traducción.
A ver. A continuación nos presentará ganadería orgánica la señorita Ángela Scottegui, médico veterinario con una maestría en ciencias alimentarias del Instituto Nacional Agronómico de París y socia fundadora y presidenta de IBEM. Fuerte aplauso para ella. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por la presencia. Y yo quisiera primero agradecer a la invitación de estar en este evento y en especial a Rodrigo Rojas y felicitar por este evento tan organizado, tan interesante y tenerlos también aquí para tratarnos de esta parte de ganadería de animales que en producción orgánica. Entonces, primero, ¿dónde estás? ¿Estás aquí? Quisiera preguntar a ustedes ahí, a algunos de ustedes, ¿quién cría animales también para la producción? Muy bien. ¿Y alguien ya está creando algo con orgánico, con animales? No. ¿Ah, sí? ¿Qué especie? Caballos orgánicos. Ah, muy bien, pero ¿comen caballos aquí? No. No, no. ¿Sí? ¿Sí? Ay. Sí. Bueno, entonces, yo quisiera entonces primero, tenemos el tiempo corto, vamos a tratar de verlo, de hacerlo, traer reflexiones interesantes para nosotros dos. Yo siempre cuando voy a un lugar me gusta también escuchar a la gente, lo que pasa, lo que están haciendo, uno siempre aprende mucho. Bueno, entonces yo tenía esos tres puntos ahí de por qué crece la producción orgánica, qué es la producción orgánica animal y un poco hablar de alimentos, consumos en mercados, pero eso ya hablaron los otros, entonces creo que podemos concentrar un poco en los dos primeros. Bueno, eso también ya creo que es del conocimiento de todos que el modelo que tenemos, el modelo químico, industrial, ha sido un modelo que tuvo mucho suceso en cuanto a cantidad de alimentos producidos, pero que también ha traído muchos problemas ambientales, contaminación, agudas, crónicas, residuos en los alimentos, deterioro, erosión, y los animales los ha confinado, y esto ha traído muchos problemas de salud a los animales, y con eso hay que usar más medicinas, más antibióticos, más antiparasitarios y todo eso. Entonces, además de eso, eso es un modelo que, a pesar que produce mucha cantidad de comida en el mundo, granos y carnes y todo lo demás, y frutas, no logró su principal propósito, que era terminar con el hambre en el mundo. Mi país, Brasil, es uno de los grandes productores mundiales de granos y de carnes y muchos otros productos, pero tiene como 14 millones de personas que pasan hambre. Entonces, este argumento de que tenemos que seguir usando agroquímicos porque si no la producción se va a caer y la gente va a morir de hambre, eso no es un argumento válido porque ahí lo que tenemos es altísima producción, pero millones de personas siguen pasando hambre en el mundo. Entonces, esto también no funcionó. Nuestra región aquí, sobre todo América Latina, es una región con excelentes posibilidades para criar animales, tanto herbívoros como otros. Tenemos las zonas más calientes, otras no, más frías, pero igual sabemos que hay animales que se crían bien en todas, según su raza. Y tenemos más o menos cerca de 13% de la población mundial en América Latina y Caribe y producimos más casi el 20% de los alimentos del mundo. Y los animales aquí tienen una gran posibilidad, excelentes posibilidades para ser criados y producir alimentos, primero para nosotros, nuestros propios, y después para los excedentes para vender,
sea para otras ciudades, otros países, lo que sea. Y claro que para la producción vegetal se necesitan abonos, y los abonos vienen de la materia de los desechos de los animales, además de muchos otros ventajas de los animales. Bueno, ahí estaba el colega de India. En India la vaca es sagrada. ¿Y por qué es sagrada? Porque además de producir leche, después se puede producir cuero, su hijo puede dar carne, puede hacer tracción para el trabajo, con el abono se fertiliza el suelo o también se produce energía, además se automultiplican y todo eso a partir de pasto que no podemos comer o de hojas o de y donde sea. Y entonces hay muchos países, la FAO dice que los animales son, en muchos lugares son más importantes que plata, porque dan todo eso, en algunas comunidades muy, muy pobres. Y hay varias especies de animales que se adaptan según sea, en la zona andina, estos cuyos ahí arriba, frío y seco y alto, ellos se reproducen y son la fuente de proteína animal a los niños, que es importante para el desarrollo físico y psicológico y todo eso, intelectual. Entonces, yo hablo un poco de eso porque viene un ataque en el mundo en contra de los animales que fregan el ambiente, que no sé qué. Es importante defendernos y saber hablar un poco de eso, de todo eso que no es bien así. Bueno, pero por otro lado, aquí es una foto de Uruguay. Es cierto también que el mal manejo de los animales puede degradar las pasturas y el suelo. Esto también pasa en el mundo. Y también hay estudios que muestran que un buen manejo de pasturas, con el crecimiento de las pasturas, capturan carbono y con eso se captura el carbono y se combate el efecto invernadero. Entonces, el problema del efecto invernadero de los animales no es un problema de los animales, pero la manera como los estamos manteniendo y criando y el sistema de criación. Entonces, en cuanto a animales, tenemos tres grandes críticas o demandas o necesidades. Primero, en cuanto a la cuestión ambiental, eso del efecto invernadero o de derrubar las florestas para poner plantaciones. Aparte del bienestar del animal, los animales confinados, ya vamos a ver un poco más después, tienen muchos problemas, se contaminan uno al otro, están estresados, canibalismo, hay que acumulación de delitos. Entonces, eso también es un otro punto. Y después, la calidad de los alimentos. Si ponemos un antibiótico en una vaca para la mastitis, eso va a estar en la leche. Y un antiparasitario, una ivermectina, puede estar en la carne. Y todo eso tiene consecuencias a los consumidores. Después hacen problemas en la flora intestinal de los consumidores y después ya no se sintetizan vitaminas y otros enzimas y por eso después tienen malestar e intolerancia a eso y el otro que crece en el mundo. Entonces, todo eso, además los animales también, si comen un pasto lleno de herbicidas o de insecticidas, se le va a fregar la digestión del rumen, no van a absorber también, van a tener que quedar enfermos. Entonces, por todo este contexto, cada vez más se desarrolla en el mundo una necesidad de buscar sistemas que sean sanos y desde el suelo. Es el primer punto, porque en la vida del suelo tiene que estar ahí para producir un buen pasto, un buen pastaje y después la buena alimentación a los animales para que produzcan bien y alimentos de calidad. Entonces, ese es el contexto. Entonces, en resumen ahí, que alimentos sanos, que sea un modelo sostenible, que no degrade el ambiente y que trate los animales con ética, con bienestar. Al final los animales nos dan su leche, sus huevos, su carne, su cuerpo, su vida y lo mínimo creo que podemos hacer en cambio que es que tengan una vida digna, que no sufran, que estén bien. Y con eso lo vamos a tener más sanos y van a producir mejor y alimentos de más calidad también. Bueno, pero ¿qué es, a final de cuentas, un sistema orgánico? ¿Qué les viene en la cabeza así cuando escuchan hablar de orgánico? A ver, ¿qué palabras vienen en su cabeza? Sin químicos, muy bien, ¿qué más?
limpio, sano, ¿qué más? ¿Cómo? Más nutritivo también, muy bien. ¿Viste? Tienen un 10 ya. Bueno, muy bien, ustedes están, esto es, de todo eso se trata, no solo sin químicos, pero también que venga un sistema que cuide el ambiente, que el alimento es más calidad. Bueno, entonces, cuando se certifica un producto orgánico, no se certifica el producto, no es el huevo, la carne, la fruta, el tomate, lo que sea que es orgánico, es el sistema en que fue producido que es orgánico. Se va a ir un inspector y va a mirar todo lo que pasa. En cuanto a aspectos ambientales, no se puede quemar, las aguas tienen que ser protegidas, no se puede poner desechos de los animales en los ríos y hay que cuidar del contexto. Después la parte técnica, como ya se sabe, químicos sintéticos no pueden, transgénicos no puede. Y la parte social también, si hay niños en edad de escuela, tiene que ir a la escuela, si hay empleados, tiene que tener todos sus papeles bien. Entonces va un inspector y mira todo eso. Y si todo eso está bien, entonces el producto se puede decir que es orgánico. Entonces no se trata solo de cambiar un insumo químico por uno químico. A veces viene gente y pregunta, ah, ¿cómo voy a tratar mis parásitos del ganado? ¿Qué uso? Bueno, se le puede decir que se puede ser una homeopatía, puede ser un extracto de planta, pero no es solo eso. Es todo un conjunto de cosas que inclusive le va a ayudar que para la producción crezca cada vez más. Bueno, la gran diferencia que se puede decir de un modelo químico convencional y del orgánico, en cuanto a animales sobre todo, bueno, yo hablo de animales, es que es un modelo preventivo y no curativo. En el modelo actual químico se acepta que los animales tengan parásitos todos los años y que tengan que recibir, que las vacas tienen mastitis y que reciben antibiótico. En mi región hay garrapatas que tienen que estar a cada rato en verano, a cada 20 días o una vez al mes, un baño de garrapaticidas y todo eso. En el modelo orgánico esto no debe pasar. ¿Y por qué? Porque los animales son como nosotros, como nuestros hijos, que si están bien alimentados, si están tranquilos, si están bien abrigados, no deben enfermarse, ¿no es cierto? Si tenemos un niño que se enferma, lo llevamos al médico y el médico nos va a preguntar qué come, cómo se viste, cómo está, y va a tratar de corregir esto para que no se enferme más o dar una vacuna, eso también se puede en el sistema orgánico. Entonces, así se trata de ver cómo está el animal en su contexto, que esté bien, que esté tranquilo, bien alimentado, no debe tener problemas. Claro que a veces puede pasar, pero debe ser una excepción y no la regla como es en el modelo químico, que siempre tienes que estar comprando y dando y dando y dando. Entonces, lo que quisiera también hablar es que se hace un conjunto de medidas. No es solo cambio de insumos. Mucha gente piensa que, bueno, no voy a usar más químicos, voy a poner un extracto vegetal, un fitoterápico, una homeopatía, y eso es orgánico. No. Si solo va a hacer eso y si tiene problemas graves de bienestar animal o del campo muy contaminado, no va a funcionar. Hay que reordenar y yo voy a tratar de explicar un poquito. Tenemos poco tiempo, pero por lo menos para que ustedes tengan una idea. ¿Esto es muy rápido o...? ¿Está bien? Bueno. Bueno, entonces el primer punto de un sistema orgánico es el bienestar de los animales. ¿Y qué quiere decir eso? En primer lugar, la raza. Aquí tenemos esta raza aquí que va muy bien por aquí. Y esta para el Brasil central, el calor. ¿Y qué pasa si cambiamos? Si ponemos esta aquí para el calor y esta aquí para aquí el frío. Ya no funciona. Entonces, hay gente que a veces está en un lugar, no es el caso de ustedes, pero en zonas muy calientes de Brasil central y quiere poner las holandesas. Y siempre tiene problemas de parásitos, no funciona, porque están estresados por el sobrecalor. Entonces, el primer punto es ver la raza más resistente, la más posible resistente. Aunque tal vez no tan productiva, pero me va a costar menos, no va a enfermarse menos, va a ser mejor a final de cuentas, inclusive lo económico. Después, bueno, claro, protección de los extremos de temperatura, sea de calor, sea de viento, sea de lluvias, siempre que posible proporcionarles alguna protección. Bueno, y ahí yo vengo ahora de un evento en Colombia, en Aliares están
desarrollando cada vez más los sistemas silvopastoriles o agroforestales, en que los animales se mantienen. Aquí ustedes veo que tienen muchos árboles, es una floresta seca, fría, y tal vez los animales comen algo para comer ahí también y se protegen. Entonces la idea es tener una floresta donde se puede sacar frutas, se puede sacar madera, se puede alimentar los animales. En cambio, los animales también fertilizan este lugar, distribuyen semillas. Entonces, esa es la idea de tener un conjunto ahí que se mantiene equilibrado. Hay muchos enemigos naturales, muchos pájaros, muchos répteles, animales que comen los parásitos y todo eso. Esa es la idea. Puede también ser solo en pasturas, según el contexto de ustedes, lo que tienen en su propiedad. Entonces, hay que aprovechar lo que hay. Aquí es eso la de Colombia, que estamos haciendo. Esa es una pastura de ellos, que esta, creo que esa es leuquena, no sé cómo dicen, que es súper proteica. Aquí tienen otras con el bienestar. Y entonces, un animal tiene necesidad de alojamiento, de comida, de salud, sus emociones, el comportamiento, hambre, sed. Entonces, el mental, el físico, el natural, esto es la idea, mirar al animal así como si fuera nuestro hijo. ¿Cómo está? ¿Cómo estará? ¿Estará bien? ¿Más o menos? ¿Qué le falta? Aquí otro de la de Colombia también, que están integrando. Aquí hay varios modelos de cómo se puede mezclar arbustos, árboles. Esto me parece bien interesante. Además, porque se necesita en los sistemas orgánicos, los animales no pueden estar adentro, tienes que estar afuera, a veces el espacio es corto, es chico, entonces se puede poner abajo de frutales, o donde hay árboles, todo eso hay que organizar. Y bueno, y los beneficios de la cobertura vegetal, biodiversidad funcional, reciclaje de nutrientes, mejoramiento físico del suelo, fertilización, control de endo y ectoparasitos, control biológico. Entonces, aquí hay muchos insectos, hay muchos animalitos, muchos pájaros, y eso todo come los parásitos y todo eso. Entonces, todo un contexto muy interesante. Aquí una regeneración. Bueno, esto es del primer lugar donde están. Ahora un poquito en instalaciones, algunos animales necesitan estar adentro, sobre todo adentro, hay ataques de depredadores animales, depredadores humanos también, entonces tienen que estar adentro. Y mayormente las leyes de los países establecen cuál es la densidad que los animales tienen que tener adentro y afuera. Quiere decir, cuál la área mínima que para cada animal. Por ejemplo, en Brasil, para una gallina es 3 metros cuadrados afuera, y adentro se puede el máximo de 6 aves por metro cuadrado. Pero entonces, para cada especie tiene bien ahí, y eso hay que verificar la densidad. Entonces, adentro las estructuras que hay que tener, los poleros y todo eso. Hay aviarios, aquí hay unos aviarios muebles también, que puede ser aquí de bambú, aquí es un camión viejo que lo han adaptado. Aquí un más sencillo, abajo de frutales, como ven aquí. Entonces van ahí y comen todos los insectos de las frutas, los huevos de las moscas, y aparte fertilizan y mantienen rosado, no sé si dice eso rosado en español, cortado, sí. Bueno, aquí hay grandes ejemplos de grandes estructuras en Australia. ¿Y por qué eso? Porque entonces llevan donde quieren recuperar o donde quieren rozar el suelo, vamos, esos aviarios muebles ahí. Solo les muestro así lo que pasa en el mundo en cuanto a estas estructuras. Aquí les voy a dar un ejemplo de manejo, de la importancia del manejo de los animales en la salud. ¿Qué les parece esas estructuras? ¿Están bien o mal? ¿Todas mal o todas bien? ¿O algunas mal? A ver, ¿quién piensa que algunas están bien, otras están mal? De abajo está mal, de arriba está bien, entonces. Bueno, esto está todo mal. Porque ¿cómo se va a sentir bien ahí un pobrecito solito ahí? Eso. ¿Y esto qué les parece?
Por ahí va la humanidad con sus locuras. ¿Cómo puede ser que va a funcionar eso? Que este pobrecito es ahí, mira. Existe Estados Unidos, este es mucho más grande. Hay un video que pasa así, el video pasa de eso, así que no puedes creer. Bueno, entonces lo que los estudios de bienestar están viendo que es importante que los chupen y no tomen en el balde. Entonces, si son muchos, aquí se hace una superestructura, no hay problema. Pero importante, o puede ser así individual, importante que tomen aquí por la posición, que entre leche, también se sienten más felices. Aquí un trabajo de unos tecnistas, es su tesis de doctorado, que trabajó en una finca convencional, una finca química, pero trabajó solo esta cuestión de bienestar. Solo, bueno, cambió, puso esos de chupar, los cepillaba un minuto cada vez mientras chupaba, y después los puso en conjunto y no más solo. Y con eso, eran 330 vacas, 20 nacimientos al mes, eso acompañó 12 meses. Solo en hacer esas tres, aquí en conjunto quedaban no más solitos en estas jaulas. Con eso se redució 50% la mortalidad, se redució casi 50% el tratamiento con antibióticos, era una firma convencional, y la diarrea se redució casi 70%, solo en hacer estos cambios aquí. Entonces, es lo que les digo, si se mantienen los animales en estas jaulas, infelices y tristes, no adelanta cambiar, tratar de poner una plantita vegetal, la homeopatía, hay que corregir eso. Eso es el primer punto. Seguimos. Bueno, la parte de la nutrición, les digo que es la parte tal vez más difícil. Por esta parte de bienestar, enseguida se pueden fijar y arreglar dónde está y todo eso. Pero la nutrición tiene que ser orgánica y a veces tiene que venir de lejos. Lo ideal es que sea producida ahí mismo y por eso los sistemas silvopastoriles son buenos para aprovechar lo que hay. Y ustedes, entonces, 5 minutos, bueno. Y no lo vi. Y entonces tienen que tratar de ver lo que ustedes tienen. Pero en la ley mayormente te dan un 15 o 20% de que puedes usar no orgánicos si no hay. Pero lo que recomiendo es que cada región trate de ver lo que los animales comen y ver el aspecto nutricional, si es energético, si es proteico, porque los animales son muy, muy sabios, las ovejas más todavía. ¿Quién crió ovejas aquí? Entonces está bien. Tienen profesores en sus fincas, entonces hay que preguntar a las ovejas qué es bueno de comer. Aquí, estos aquí con frutales en Holanda, es aquí creo que es en Colombia. Aquí, ahora vine de Colombia, visité esta finca que usa las ovejas, aquí son ovejas de pelo, para controlar las malezas de la caña. Las ovejas solo comen las malezas que son más nutritivas que la caña. Entonces, entran ahí, comen las malezas y fertilizan con sus cacas y después están bien. Entonces, hay muchas cosas que intentar. Aquí en la parte de ovejas, yo tengo videos, si alcanza el tiempo después, los mostramos, que aquí en Uruguay están haciendo excelente trabajo y Argentina también, con ovejas, aquí cercas eléctricas con dos hilos o dos o tres hilos funciona bien. Bueno, ese video después, no. En cuanto a rapidito, el manejo para cuidar de los parásitos, que es uno de los principales problemas de los animales. Hay medidas, bueno, buscar separar por edad, rotar los animales. Es un conjunto de acciones que hay que considerar la nutrición, el bienestar y el ambiente. ¿Y por qué? Los parásitos, sean de bovinos, sean de ovinos, tienen una fase que está en el cuerpo del animal y otra fase que van en el suelo, de donde vienen los huevos y nacen las larvas y suben. Entonces, si podemos atacarlos aquí, cuando están en el suelo, es mejor porque no hacemos nada con los animales tan tranquilos. Entonces, ¿cómo se ataca aquí? Tanto se puede poner estratos de larvicidas, de plantas insecticidas en el suelo, como también dejar, estas larvas mayormente tienen comida, yo digo que vienen con una mochilita ahí y tienen comida para más o menos 25 días. Entonces, si dejamos el campo, el potrero, 30 días sin ningún animal, se van a morir.
Entonces, muy importante producción orgánica, la rotación de los animales de cualquier especie, tanto para que la pastura se pueda recuperar, como para que los parásitos entonces se mueren de hambre aquí porque no encuentran su hospedero, se dice, el animal que tienen que chupar la sangre. Entonces, esas son cosas tranquilas y fáciles, y me imagino que todos ustedes saben cómo se hace eso. Entonces, la rotación es importante y no pueden quedar todo el tiempo en el mismo lugar. La pastaje se va a fregar y los parásitos se van a venir. ¿Ok? Bueno. Después hay prácticas que hay que mirar que es permitido, que no es. Por ejemplo, fertilización in vitro no es, transferencia de embriones también no, pero inseminación artificial sí es permitido. Las mutilaciones, castración se puede, cortar el pico de las aves no. Entonces, eso depende, hay varios detalles que hay que mirar, que según algunos países hay algún cambio. Lo que se puede usar entonces en cuanto a medicinas son las, sobre todo usamos la homeopatía con excelentes resultados, se pone la sal, aquí se pone y se da después, y después se da a los animales, se mistura las gotitas en el sal. Aquí están preparando, primero se pone un poquito y después se abre el sal en una lona, se dice, lona, sí, un plástico ahí, después se le echa y mistura bien y después vuelve la bolsa. Y ahí pueden poner normalmente en el sal, solo tiene que estar protección de sol y de lluvia. Eso es súper fácil, funciona bien, sobre todo para parásitos un poco. Entonces, tienes acción en el suelo y acciones con eso fortalece los animales, con eso va a funcionar. También se puede hacer asociación de homeopatía y baños con fitoterápicos, eso aquí es un niño. Pero estoy seguro que aquí en la región de ustedes tienen muchas plantas con acción insecticida. Hay que hablar con las personas que trabajan con eso. Estoy terminando, Rodrigo. Me mira. Bueno, aquí un taller que hicimos de cómo los preparados, se pueden poner pomadas, cicatrizantes, desinfectantes, y antiparasitarios, lo que sea. Hay también plantas con acciones contra estafilococos, salmonelas, eso también para limpiar, si vas a trabajar con comida, limpiar la mesa o los utensilios del balde de leche, todo eso se puede un extracto de planta como desinfectante. Todo, puedes tener una farmacia viva, se dice, en tu finca, las plantas ahí, tú mismo las preparas con costo súper reducido. Bueno, entonces los países más grandes de producción animal, la Argentina es el primer lugar con la producción de ovinos en Patagonia, con condiciones, creo que con el frío, ni los parásitos, no hay ni parásitos, resisten ahí. Entonces eso está súper bien, pero creo que ustedes aquí pueden hacerlo también. Uruguay con bovinos. En Brasil central, la zona de Pantanal, la mayor concentración de ganadería de carne orgánica. Leche y laticinios también viene, huevos está muy, muy grande, sobre todo en Brasil, es relativamente sencillo. También hay algo de pescado, es el nordeste de Brasil, de camarones y ostras y en tanques. Bueno, en varios países hay también abejas y en Chile encontré entonces unos dados aquí que la mayor producción son frutales, después uvas, cereales, hortalizas, semillas, hierbas, praderas. En cuanto a praderas y animales orgánicos, lo que más hay son ovinos de carne, después ovinos de leche, después bovinos de carne, leche, caprinos. Y también colmenas, sobre todo en la región metropolitana, O'Higgins, y los lagos. Entonces, ya también hay algo ahí. Esos son datos de 2014 que encontré en internet, tal vez esté un poco más. Bueno, entonces, en cuanto a alimentos ya hablamos, entonces yo quedo por aquí, no me da más el tiempo. Agradezco mucho la atención de ustedes. Y bueno, solo voy a dar aquí, poner rápido. Aquí tenemos un portal que acabamos de crear, aquí está la dirección. La idea es poner ahí todas buenas informaciones sobre animales, sobre videos, sobre cursos. Colaboraciones de ustedes son bienvenidas, tenemos una biblioteca y también blogs para comentarios y yo espero que me manden buenas fotos y buenos registros de lo que están haciendo, serán bienvenidos. Esta es la idea, que todo el mundo que está interesado ve ahí. Tenemos también en Facebook, ¿qué pasó? ¿Quieren? Aquí está la,
y bain.bio.br. Aquí tenemos en Facebook también IBEIN Brasil, es una página ahí que siempre ponemos cosas sobre sustentabilidad más general y una específica aquí de animales. Ustedes pueden entrar ahí, siempre pongo muchas informaciones. Y aquí está mi contacto. Y bueno, tal vez puedo contarles, Gemita, que tenemos la idea de tal vez en marzo venir a hacer aquí un curso de producción de animales orgánicos, tal vez oveja, tal vez gallina, tal vez sería bien de que ustedes puedan manifestarse también lo que les interesa más. Y esa es la idea de ver si se avanza en eso. Creo que ustedes tienen excelentes condiciones y de salir adelante y agregar valor y mantener la fertilidad de sus fincas y con animales sanos, con productos de calidad y con valor agregado. Bueno, muchas gracias por la atención. Muy bien, agradecemos por supuesto a la señorita Ángela Escotegui. Bueno, reiteramos el aplauso para ella, que nos acompañó en esta mañana. Muy bien, queridos amigos, queremos invitarlos a que ustedes puedan ir a relajarse un ratito. Tenemos hasta las 3:15 para volver acá al Centro Cultural, a la segunda parte. Por cosas de tiempo no pudimos continuar con el doctor Roberto Bassi, pero él va a comenzar la segunda parte de este seminario. Están todos invitados a encontrarnos a las 3:15 en este mismo lugar. Muchas gracias.